Hello. I need to. There we go. Yeah. Wait, I need to do something else. Hello. Tú empieza bien. Let me go check Twitch and who subbed because I can't see it on this chat. Yoite, thank you so much for the 20 months. Wahoo, spoop. Conejillos de India todos hoy. Porque soy un cagueta. Hello, Gonzo. Yellow. Venga, hay que arriesgarse. So, big question here. Can you hear the game on our microphone? Because obviously this has to be loud for us to be able to listen to anything. I don't think so. Okay, great. Dicen que no lo oyen. Ah, bueno. Nada, tranquila. Okay, good. All right. Ay, madre, qué miedo. I guess we can start. Right? Seems loud to you? Like the echo? Like, can you hear any echo? That's the issue. It's an issue we had with Uncharted because I had to manually calculate what the delay was, so you couldn't hear the the echo from. I never figured it out quite well, but I think I got better with the time. No echo. No echo. Okay. Great. Thank you. All right, let's get spooked. Normal o difícil. Normal. No. Empieza por ahí. Si no nos vamos bonito. Eso te apaga la luz. Don't forget, some things must be forgotten. ¿Lo lees bien? The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. Does anybody know if you can put the subtitles bigger? My name is. I am. Daniel. ¿Lo puede leer bien? Sí, 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 perfecto. If anybody knows if you can make the subtitles bigger. I don't know, Viola. She says, now I don't see anything. She's a freaking goof. But yeah, if you know if you can make the subtitles bigger, that would be great. I don't want my mom to strain her eyes just trying to read the subtitles. Like, she's not having any issues right now, but I don't know how big on dialogue this game is. I played it a long time ago, but anyways. I can see the problem.
happy because she says something right in English. By the way, I'm playing on controller, so aiming to stuff might be difficult. ¿Cómo lo tiro? Y mantén pulsado. Yo es quiero. ¿Lo lees lo de arriba o lo llegas a leer? O... Sí, te lo quieres que te lo cuente. No. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No se puede correr? No hay nada por aquí. Yo no tengo por ahí. He said, "That's what you get for." That's what you get for bothering the armors. ¿Cómo te agachas? Yo sé que te puedes agachar en este juego. Ah, vale. ¿Entra ahí? Sí. Sí. Ay, mira. Uf, ahí está comiendo algo importante. Algo importante. No, eso es solo leña. Mira, otro de estos. Venga, otro yo quiero. Señor, tómese un paracetamol. ¿Hay quien se está mareando? Este, ¿no lo ves? A ver, mira, yo no estoy moviendo la cámara, ¿eh? Míralo, pobre, ah, cómo va. Va como el Capitán Sparrow. I think people will understand that in English even. Un día se van, sí, un poquito. ¿Puedo coger la escoba? Te estás hinchando a yesquero, guapa. Vas a quemar el castillo entero. ¿Puedo coger la escoba? Usa la barra que está sucia. Where are those ducks? ¡Hola! ¡Mira la escoba! Uy. Está poseída la escoba. Eso es porque te subes encima. I'm just gonna leave that there. That was cool. Lanzársela a quien esté por ahí.
eso no va a servir de mucho si está el hombre así. Hey, doggy. Hello. Mira, Michael, a ver si la puedo poner. A ver si la puedo poner derecha. Así. ¡Oh, qué susto me ha dado esto! Y es que no alcanza. Excavator 3000. ¿Puedo abrir esto? Espera, que sale algo de ahí, ya verás. Venga, venga, lo que sonaba antes. Y Grampi, tú decías que tuviera cuidado con el juego de miedo. Estaba esperando que hiciera un ruidito, ¿no? De luces del entorno con yesqueros, busco otras fuentes de luz. O sea que cuando estás en la oscuridad, la cordura va para abajo. Te vuelves más grande, entonces vaya por ti. Sí. De momento esto está la, bien. La salud, todo está bien. Vale, la cordura, leve dolor de cabeza. Vaya. Un dolor al giar y todo se apañado. Un yesquero secreto, ¿no? Pues no, no hay nada secreto aquí. ¿Estás pisando algo sospechoso? No, eso es la cordura. ¿A la cordura suena así? No, es que, bueno, ya lo verás, seguramente sale en algún momento. Ah, no, espérate, que vuelto. Espérate, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué vuelto por dónde vení? Ah, aquí. Qué bien. Toma. Y eso no está. No podías ponerme el título. Eso no lo está diciendo nadie. No sé yo cuánto tiene que ver esos textos de la. Eso es como la vida de él, ¿no? No lo sé, fíjate, no sé a qué llega la historia del juego. Volvo ahí un rato, ¿eh? Shower. Eso es la cordura. Esos son los ruidillos esos que oyes. Eso es lo de la cordura. Y se está volviendo más cara a la. Y de bicho, por todo. Y lo eso. Edgar Allan Poe. Que veía bichos por todas partes.
Yeah, I don't like jump scares either. That's why I liked this game so much when I played it, because I thought it was gonna have jump scares, and it didn't. Well, I think it has a couple, but you know, it's not based on jump scares, which I quite like, because I don't like jump scares. Santa Montes? No. ¿Sabes las películas cuando no está pasando nada y de repente hace ¡pum! ¡Ah! Eso es un jumpscare. Vale. Claro, que, de miedo. Que es más, no es que la atmósfera te esté dando, te esté en tensión, es simplemente no es está pasando. Es un sobresalto, es lo que quiere decir. Se va a cargar el mobiliario. Voy a tener que encender la luz aquí. Tenía que haber cogido alguna antorcha de café, si no está por el camino. ¿Dónde está la luz? Todo al contrario con los vampiros, vaya. Sí. Pero eso consume aceite. Yo tengo todo el aceite del mundo. Eso puede abrir, ¿no? Otro yesquero. Hey, Oco. Hello. Hello, John. ¿Entra por donde no es? No. Ahí hay algo. ¿Dónde? Es la chimenea. Venga, te va a quemar la mano. Vamos a dejarlo tranquilo. ¿Esto se puede abrir o...? Mira, un yesquero y una escoba. Ahora tengo que hacer lo de la escoba. Sí, pues. Mira a ver si encuentras aceite para tener reserva. La camparita. Se queda... Llevo haciendo eso desde el principio porque lo he hecho sin querer. Se ha quedado así. La primera escoba que he cogido. Ay. Mira, aceite. Una carta. A ver. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember.
I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Maybe. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Anda, mira ese. ¿Te quieres acercar un poco a la pantalla? No, estoy bien, estoy bien. Que podemos acercarnos, ¿eh? No, no, estoy bien. ¿Un poquito? This might be a little loud. We're just gonna get close to the... Yo veo bien. ¿Sí? Es que te he visto así, así. Bueno, que eso ya. ¿Cuál es esto? Ay, ay. We just got close to the... closer to the screen. Sangre hay. Uah. Uah. Que vengan los CCI. ¿Eso se puede coger? Pero no sé qué. ¿Cristal? ¿Esos son cristales? Sí. Ah, son cristales rotos. Son cristales rotos. Como probetas y cosas así. ¡Qué oscuridad! Ah, ahora sí puedo correr. Walking ice cream cones? No, Flippy, no, don't put this image in my head. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Una telaraña consistente. No se puede romper con las manos ni con las manos. Se pega el susto. ¿Eh? Pega el susto. ¿Por dónde quiere ir? Y
quemarlo tampoco puedes. No se puede. No, no tengo nada para quemarlo. ¿Nadie quiere? Me estaría dando a la opción. La opción para usarlo, pero no. ¿Para dónde quiere ir? ¿Aquí? ¿Ahí? Para ¿O para arriba? ¿Para arriba? Venga, vamos para arriba. Let's go upstairs. Solo. Es que escuchaba. Está un poco taladrado. Dice que tengo ideas creativas. Gracias. ¿Allí o para abajo? Yo iría por ahí. Por ahí, de ¿aquí? Frente. Sí. ¿De frente? Ahí, ven. A pharmacy. Why a pharmacy? It's a. It's to make fire, Flippy. It's not medicine. What are they called in English? ¿Y es que? ¿En inglés? ¿Solterilla? Tinderbox. Matchbox. Yeah. Something like that. Yeah, it's to light up candles and stuff. Viendo majarita, no puedo encender eso. ¿Tú qué? Tatua. A ti no se la... A quien sea. There's a trophy for collecting all of them? Huh. I think when I played this game, this didn't even have trophies, so I probably don't have any of them. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Pero él está leyendo una carta escrita por el mismo anteriormente. No, no. Eso es un diario suyo. ¿Dónde puedo leer yo esto? ¿Recuerdo? No. ¿Entrada? Entrada. Diario de Daniel Argelia. 1/3. O sea, este es el... es un diario de Daniel. De Daniel. De cuando estuvo en Argelia. Que escribió mientras estaba en Argelia. Gracias. Con el profesor.
otra carta. Contrato de Wilhelm. ¿Por qué no? Habrá alguno donde no hable. There's nothing else? Why is there an arrow down? I guess there's nothing else. Hey, te encanta tirar todo. No, que tengo que quitarlo de en medio, si no, no puedo hacer. Cierra la puerta, ineducada que eres. Estudio. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Pónsele esto? Pues sí. Qué chulo. Otra. 17th May, 1839. My hand trembles as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Cuánto polvo hay aquí. Se ha soltado.
Pero sí, son viejos los libros. Sí, sí. ¿Te lo puedo abrir? ¿Puedo abrirla después o...? La puerta que lleva a la sala de la historia local está cerrada. ¿Hay otra entrada? Eso es... en la refinería donde hemos estado. Ay. Mira el piano. El piano. ¿Cerrado tú o se no, ha cerrado solo? Se ha cerrado solo. ¿A dónde voy? ¿Allí o para allá? Hay otra puerta al final. Yo diría por esta. ¿Por esta? Un poco más y te pillo los dedos. Ah, aquí he estado ya. Ah. Al otro. No, pero que no, que se ha quedado un... Ahora no cabe la puerta. ¿Puedo abrir este? Pero no lo puedo tocar. Un concierto ahora no me... Me he quedado sin aceite, espérate. No, ¿cómo es? Aquí. ¿Por ahí o por ahí? Por aquí. ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Planos. Hablando de... Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart.
We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Es como la el Thriller de Michael Jackson. La voz es igualita. A la este, los pasillos. Ya la han liado los del piso de arriba con la obra. Hello, Austin. By the way. Más carta. ¿Qué ha pasado? Algo le ha pasado. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. La toco. Venga, venga. Sí. Boom. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Secreto en la puerta de la sala de historia local. Ah, hemos llegado al otro lado de la puerta. ¿La puerta esa que no se podía abrir? Sí. Ah, es esta. Año pasado.
esto no puedo cogerlo. Tendré que romperlo de alguna vez. Vamos a encender una de estas. Eso es donde estamos nosotros, el castillo. This is all about the castle we're in, apparently. Dime cuando lo tengo. ¿Sí? How long is this? Spooky cat bell. El Alexander este con el que hablaba. We freaking jumped. Somebody. Okay, I think I don't know if my mom's gonna go check that, but somebody ring the door. We'll be right back. We don't know who he was. Somebody. Okay, the game is there. ¿Esto lo has leído? ¿Lo sí. quieres leer todo o prefieres no? No, no, tira, tira. It was a ghost. Sí. Give me a second because I don't have the chat up. No la puedes mover. Date la vuelta. Esta era. ¿Te imaginas que son los vecinos los que llaman? No. ¿Te imaginas que son los vecinos los que llaman? Los de abajo, dime. ¿Son estos los que gritan? Creo que sí. If it's our neighbors, I'm gonna have a talk with them tomorrow. Because apparently, somebody came and did the same thing yesterday, and I didn't know. And if same thing happens tomorrow, I'm gonna go down and see who it is.
and if it's our neighbors, I'm gonna have a talk with them. Because they've been pretty annoying during the whole confinement. Our neighbors have just been very annoying these past 2 months. Just like very loud talking and shouting and singing and very loud music all the time. Alguien se ha moqueado por ahí. Even late night? Latest we've heard was 11 p.m., which is still in the boundaries, but could be a little bit quieter. Con el Alexander. Vaya gente. We're lucky. Oh, that's annoying. Oh, bro. Puede salir porque tengo una llave de la bodega, pero aquí no está la bodega. Mm-hmm. La bodega suele estar en el sótano. ¿Es por aquí por donde se sale? Ya ves que sí. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está el bicho? No hemos visto el bicho. ¿Qué dices de mí? That made me jump.
I'm the one who's played this before. Bosqueando el espíritu. Oscuro. Busco oscuro. No sé a dónde ir. ¿A dónde voy? Dime. Ya por ahí. ¿Por ahí? Está de frente. ¿De frente? Tú sigue el rastro de la sangre. Ven. Si hay un enemigo cerca, mantente fuera de su vista y escóndete en la oscuridad. Vamos a ver al bicho ya. Ahí no tenías un yesque. No, es una... Eso era el yesquero, lo que tú decías que era el yesquero. Sombra más rara. Uy, las cadenas. ¿Esto qué? La... ¡Oh! Efecto ese en la cámara, eso es. ¿Y el ruido también? Parece que le están rechinando los dientes. ¿Había algo más por aquí? No, no. ¿Has visto algo? No. Tengo miedo de pasar por ahí ahora. Que me vea el bicho. Apaga la luz, por si acaso. Vale, la puerta está cerrada. Momento para hacer esto. Is this a good time to wahoo? I would say any moment is a good moment to wahoo. So thank you. La puerta.
ve ese el efecto. El bicho en la... Párate una cucaracha, por favor. Oro pimente. ¿No sabes qué es eso? El oro pimente. Pimente. ¿Será pimienta amarilla? Porque vamos... Eso es de la miopía. Roach vision. Oh, las odiamos las dos. Yo les tengo pánico a las cucarachas. Me dan escalofríos cada vez que pienso en cucarachas. Y aquí vuelan. ¿Por qué tienes que contar eso? She said, here they fly. Roaches, by the way. Sí, sí, vuelan. Por ahí ya está, ¿o no? Sí, ahí está. ¿Aquí está? Qué jodida. Qué jodida la cuca. Sí, tienen esa cualidad aquí. No es más que la utilizan poco, pero... Es asqueroso. ¿Algo escondido por aquí? Aquí falta algo. Ay, no me diga que no hemos quedado sin aceite. Ay, el aceite hay que no usarlo mucho, ¿eh? Un brebaje mágico para mejorar salud y ayudar a curar heridas. El pimiento... No, esto es el láudano. Ah, el láudano, sí, eso sí. Oro pimente. Tarro de oro pimente, o sea que no ha ayudado mucho, ¿eh? Aló, she's gonna look for what it means in on Google. ¿Cubrita? Eso es, sí, algo de óxido de cobre. Preparación compuesta de vino blanco, opio y azafrán, y otras sustancias. Eso es el oro pimente. O sea, alcohol, ¿no? Aquí pone arsénico, azufre, color amarillo, textura laminar o fibrosa y brillo nacarado. Ah, el láudano. Eso es el láudano. Ah, el láudano, sí. El láudano es un calmante. Y el oro pimente es un mineral. ¿Y cómo está? ¿Que está líquido? ¿En el bote ese? Estará triturado. Apparently, I don't even know how to say that in English. Haber estudiado me sirve para saber cosas. I don't even know how to say it in Spanish. Tiene más de la mitad de la capacidad de la cita. La mía, que no. Más de la mitad, ¿cuánto estamos? Contiene alguna gota de aceite. O sea que todavía podemos usarlo un poco.
Que el 4 de mayo las acompaña. Eso no sé si, si lo sabe lo del Mayfair. Es una cosa que no sé si empezó en internet o qué. ¿Sabe en la Guerra de las Galaxias que la fuerza te acompaña? Sí. Sí. May the Force be with you. Entonces, el 4 de mayo, Mayfair. Mayfair. Es el día de Star Wars. Buen día, buen día. La cabeza está a punto de estallar y las manos tiemblan. Oh. Calamina, ¿eso qué es? La calamina es... También es como un sellante o... No, sellante no, un sellante. Comfy time. I don't know if comfy is the right... The right state of mind right now. Spooked. Sí, es algo que se utiliza. Lo lleva los polvos de tal. La calamina, me suena a mí. Me he terminado yo el café antes que tú. Ya está, ¿no? It's comfy time. If you say so. This is a little bit hard on controller, I would like to say. Parece. Entonces, así ya podemos salir, ¿no? A ver, así ya se cambia, si se puede correr. Ya está. Uy, no, espérate, no, que se abre para adentro. Y las puertas se abren para adentro. Puedo tirar esta también.
O sea que estos son los otros, ¿no? Los sí, de la bodega. Parece. La mierda, el cojo. I wish I could translate all of this to English, but it's a little bit too long, and I would take too long to translate all of it. But I bet you all, pretty much all of you, have played this game already. Y ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Por malo. Eso me suena.
try. Debe de haber algún sitio donde no hemos ido todavía. ¿Aquí? No, aquí tenemos esto. Ahí está. No, sí, ya tenemos esto. ¿En los dos lados? Sí, porque aquí es donde estaba el bicho. El bicho. Y ya después fuiste para allá. Por ahí creo que está el fondo yesquero o algo por el estilo. O es una botella. Aquí no hemos estado. ¿O sí? Están tirando el edificio abajo, por favor. Somebody's making loud things. Somewhere. Eso va creciendo, ¿eh? ¿Atacando o...? Pues sí, me está atacando. Una herida está sangrando bastante. Oh, habrá que tomarse esto. ¿Entramos ahí? Claro, tendría que entrar a ver. Del Daniel, porque tuvo una Argelia. Mucho aceite me están dando. Sí. They're giving us a little bit too much oil. Un
una patatita con huevo. ¿Más aceite? No, más aceite. Un yesquero. Mira, otro. Muchas cosas nos están dando aquí. Esto no se puede abrir. No hay nada por aquí. Que eso es lo que hemos estado recogiendo. ¿Lo has leído, tontero? Perdona. ¿Sí? Los gases. Lo pongo otra vez, ¿eh? No. ¿No hace falta? Más aceite. Should be more cooperite. Let me see, And one part aqua force. No, el agua fuerte no la tenemos, ¿no? ¿Por qué? El agua fuerte no la tenemos, ¿no? Tenemos la cuprita. Y agua regia. Agua regia, pero eso no es agua fuerte. No. Alquimia. Esencia vital artificial. ¿No será esto que nos hemos encontrado que sigue creciendo por ahí, no? La cosa esa roja. Pues eso tiene vida, parece, porque se mueve. ¿Y me ataca? La calamina y el oro pimienta. O sea que tengo que mezclarlo todo. El experimento ha fracasado. O sea que no. Que no vale. El laboratorio han desvelado que la combinación de cuatro productos químicos puede crear un potente ácido. Ah, eso será para cargarse. La cosa roja esa, ¿no? La de. La masa esa. ¿Qué, dónde estaba? Frasco de. ¿Y ahí puedo yo mezclarlo todo ahora mismo? Puedes coger ni tocar, solo te ha salido la esto nota es, esa, ¿no? Esto es la piedra azul de antes.
hago. Viajero. Qué lista. Bueno, ¿lo puedo poner aquí? Son las probetas. Ah, espérate. Y ahora hay que poner. Ahora ya tienes que echar ahí las cosas. Eso. Y eso. Sí. Y ah, no, espérate, que a lo mejor le tengo que dar esta. Eso te iba a decir, tenía que abrir las ruedas estas. Para que salga. Yo que este sistema tan arcaico no lo manejo. Frasco de ácido. Ah, esto es lo que se ha roto. Ahora no podemos volver. Anda. Y este no salta como el Nat. No, el Nat. Nathan. Nate. No, este no es como Nate. Nacido verde radiactivo. ¿Y ahora vamos a tener que ir por ahí? No. Tírale el ácido verde. No, ahí no. Se han desplomado, busco una manera de volver arriba. Con piedras, una encima de otra, o caja. No. Porque aquí no había nada más, ¿no? Espera, que a lo mejor es suficiente. Uy,
Casi. No, hombre, déjame. Finally, lights. Hacer que no vamos a abrirla. Y puedo usar el ácido. No se puede utilizar en este artículo de esta forma. Pues vamos a quitar el ácido de en medio. I think we're gonna leave it here. I think it's a good I think we're gonna leave it here. It's a good place to stop. Yeah. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te está pareciendo el juego de momento? Está bien, está interesante. She's enjoying it. She says it's interesting so far. We haven't seen the monster yet, except for one time, but it didn't really do anything. Maybe we'll see the monster. Hey, Mitchell. Hello. But yeah, won't be streaming later tonight. I'll be back tomorrow. I don't know if we'll continue this tomorrow or some other day, but yeah, we'll continue some other day. Mother. Another day. Another day. Mother day. Perdón. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Bye. Yeah, thanks all for watching. Hope you do it. I'll see you tomorrow. Thanks all for watching. Buenas bye. Noches. Adios. Bye-bye.